¡Ajá, Marcos! Otra vez traveseando. No se puede descuidar uno de vos. Te voy a acusar con tu abuelo para que te pegue una buena jugueteada. No, tío, no me acuse. Es que nada más yo quería coger un poquitillo de dulce caliente. Caliente. Caliente te van a dejar a vos. No, tío Santiago, por vida suyita, no me acuse. Bueno, está bien, no te acuso. Pero a cambio de eso, tenés que hacer una cosa. Sí, sí, ¿qué es? ¿Qué es? Mirá, allá afuera está tu tío Rafael María, con un chiquillo al que le ofrecimos una tapa de dulce si te ganaba en una pelea. Nosotros le dijimos que vos eras un mocoso muy opuesto. ¿Qué me decís? ¡Ahí, tíraselo encima! ¿Pero qué clase de demonio es usted, Marcos? ¿Por qué tiene que andarse peleando con todo el mundo? ¿Ya cuente que le rompiste la nariz a ese muchacho? Él me pegó primero, güey, él me pegó primero. No me mienta. Usted a mí no me puede engañar. Yo sé que esa es la clase de gracia que le gusta andar haciendo con usted sus tíos. Pero a usted eso le gusta, Marcos, y eso está mal. Muy mal. Así era mi hermano Pedro, ¿sabe? Todo el tiempo andaba en pleitos con todo el mundo. A pesar de los consejos y regaños de mamá y de las apaleadas que le daba el abuelo, que era muy bravo. ¿Y sabe usted lo que le pasó a Pedro por andar en esas? Cuando ya era casi un hombre. Pues oiga, pa' que echen su saco. Y dije, ay, Pedro, ¿por qué venís a estas horas? ¿Y dónde te metiste? Ah, me quedé en un baile en el centro. ¿Pero qué te pasó? ¿Te caíste o algo? No, que me caí ni nada. Esto no es nada. Me tuve que pelear con unos hombres. ¿Con unos? ¿Todavía decís que con unos? ¿Pero por qué vos siempre tenés que andarte peleando con toda la gente? Y antes por lo menos te peleabas solo con uno. Ahora decís que con unos. ¿Y eso, pero por qué? Ah, que va a entender usted nada de eso. Un hombre tiene que andarse peleando por cosas, sí, por cosas. Por cosas, sí, por cosas.
Por cosas vino tu tato un día diciendo que se había peleado mano a manos con el Cadejos. Es que al salir de la finca muy tarde porque lo había trazado, ¿quién sabe qué? Que en medio del camino le salió el mismísimo Cadejos sentado en sus cuartos traseros. Y que no lo dejaba pasar. Es que como no quería pasar allí toda la noche, que entonces sacó la cruceta y se persinó y según él se le fue encima al Cadejos. Y que le gritaba, en nombre de Dios, maldito, te quitas o te mato. Pero que es que la cruceta cortaba aire y nada más. Y pegaba contra el suelo y chisporroteaba y nada. Y mientras tanto, según él, el Cadejos se le tiraba encima y lo arañaba y apechotaba, lo tiraba al suelo. Y aquí vino a contarnos que se levantaba furioso y volvía a caer. Hasta que dice él que se acordó de un consejo y le dio vuelta a la cruceta para enseñarle la cruz en la empuñadura. Y dice él que le decía, vences al filo, maldito, pero lo que es a la cruz no la vences vos. Según él, el Cadejo salió huyendo pegando unos aullidos feititicos. Y aquí vino sangrando así como vos ahora. Días después nos vamos dando cuenta que no había tal Cadejos. El condenillo se había ido con otro montón de atarantados a deshacerle las reuniones a unos tales civilistas. Y ahora venís vos con los mismos cuentos, con que por cosas te andás peleando. Y mira cómo te dejan. Esto no es nada. Peor es quedaron los tres. Si usted hubiera visto, esperaban el calloncillo aquel, un curitico. Se metieron los tres al mismo tiempo. Al poco rato salió uno huyendo. Y ya con dos, ¿viera usted cómo quedaron? ¿Con tres? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, pero qué barbaridad! ¡Ay, un día de esto, si no te compones, Dios te va a mandar un buen susto! Va a ser muy difícil que pueda tuntarme platica a Dios. Porque yo no le tengo miedo ni a nada, ni a nadie. La Santísima Trinidad. No digas vos eso, muchacho. Ojalá Dios de veras te mande un buen susto para que te dejes de andar peleando con todos los cristianos que te encontrás. Para que se te bajen esos humos que te tenés. ¿Qué es eso? ¿Es un ladrón que se está metiendo a robar las gallinas? Ay, pero si lo agarro le va a ir muy mal. Ay, no vayas. Mira, no vayas, no vale la pena maltratar a alguien por una gallina. Y al menos es hasta un pobre que no tiene ni qué comer. Y después a vos te puede pasar cualquier cosa. Ah, para eso soy yo, hombre. Aquí nadie va a meterse a robarse ninguna gallina. Que él había llegado puntillas al gallinero cuando vio sobre el acequia un bulto negro que estaba ahí encajado y de cuclillas en la rama más baja de un palo de guajiniquil que allí teníamos. Y como el bulto estaba mirando para el otro lado y él, por lo que yo acababa de decirle, no lo quería matar, se pensó, ahora le meto un buen empujón a este bandido, que se dé su buena mañana y que se pegue su buen susto. Y así lo hizo. Y donde le puso la mano en la espalda, sintió que aquello era cosa del otro mundo y se le grifó el pellejo. Y
Y más cuando yo el aullido que pegó al caer entre el agua. Era el único malo. Pedro botó la cruceta y se vino corriendo en una sola estampida. Y con el pelo paralítico el susto que traía. Y apenas pudo cerrar la puerta, porque el mico malo quería entrar. Seguro que para tomar venganza. Y a la mañana siguiente, cuando fuimos a ver, había dejado las huellas de las uñas bien marcadas en la pared. ¿Qué tal? Eso le pasó a Pedro por desobediente y peleador. Y si usted, Marcos, no deja esta peleadera, se va a llevar un susto igual el día menos pensado. Bueno, y ahora vamos a limpiarle esa cara que la tiene tan sucia. Porque hoy en la noche van a venir sus parientes y vamos a desgranar maíz. Mi tata, ¿por qué no se cuenta aquella historia del Cadejos y de cómo usted lo libró de las brujas? Eso ya hace mucho tiempo. Entonces manejaba yo la tierra de los machos, así en el aserradero del Brasil. Y una temporada se nos llenó el patio, se nos llenó de muchos tablones, ya como estaba aquello. Entonces nosotros, yo pensaba que para dar cumplimiento había que levantarse por lo menos a empezar a trabajar a las 4 de la mañana. Entonces, una madrugada, estaba yo, me levanté a las 3, no, a las 3 de la mañana, y agarré yo mi lámpara y me eché al barro, porque estábamos en invierno. Tomé en cuenta que invierno es un barrial. Y esa calle era un barrialero de 11.000 diablos, ¿sabes? Y hay que tomar en cuenta una cosa. Esa calle era muchísimo más sucia y más oscura de lo que es hoy. Me encanta Canal 13, ahora mucho más, que se ve mejor aquí en Guanacaste. Pues va resultando que esa madrugada iba yo, pues, lo más orondo, ¿verdad?, alumbrándome con la lámpara. Y muy entretenido en ver a dónde ponía los cachos, ¿verdad?, para evitarme un centonazo. Cuando de pronto me voy dando cuenta yo que estaba frente a una cerca de piñuelas altísima y tupida. ¿Ah? Caray, dije yo, ¿será que por venir yo dormido me he perdido? ¿Ah? Que venía dormido. Y empiezo a restregarme los ojos y a dar vueltas y más vueltas por todos lados. Y ahí estaba la cerca, caray. Por todas partes topaba yo con la condenada cerca. Palabra que yo llegué a creer que estaba loco. Y no más esclareció, voy oyendo unas carcajadas que salían de la copa de un palo de mango. Y no hizo más que oírse aquello y la cerca se desapareció. Eran las malditas brujas. Y las malditas, cada vez que se les antojaba, me hacían la misma gracia. Como si estuvieran empeñadas en atrasarme el trabajo. Un día... Pero, Rosendo, yo como que no me acuerdo que el trabajo se atrasaba. Porque lo que es a tu ayudante no lo atrasaban las brujas esas que decís vos casi nunca.
o nunca que yo me acuerdo. ¿Cómo él sí podía llegar temprano a la Sierra de los Machos? Ah, sí. Es que mi ayudante vivía muy cerca del aserradero. Y claro, el pobre tenía que comenzar solitico el trabajo hasta que llegaba yo después todo embarrialado y furioso a hacerme cargo de la sierra. Pero eso se acabó de un momento a otro y cuando yo menos me lo imaginaba. Figúrense ustedes que una madrugada de esas iba yo con mi lámpara por el único trillo que quedaba para poder pasar aquellos barriales. Y yo pensando si no me iban a atajar las brujas ese día también. Cuando en eso oigo un ruido raro, levanto la cabeza y voy viendo el cadejos que venía al trote por el mismo trillo y como a toparse conmigo. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Qué tal? Yo, por la experiencia que ya tenía, me tiré al barrial para dejarlo pasar en paz. Y es que al cadejos hay que darle paz o él lo tumba a uno de una sola pechada. Coja el consejo para que no les vaya a pasar con él lo que me pasó a mí en una ocasión. Bueno, yo me tiré al barrial, como les contaba, y cuando el cadejo se iba pasando, se me ocurrió decirle, adiós, Lizardo, que Dios te lleve siempre por buen camino y te perdone pronto para que descanses. Porque han de saber ustedes que el cadejo se llamaba Lizardo y que en su tiempo fue un hombre muy alegre y parrandero a quien Dios, por una maldición que le echaron los tatas, condenó a penar así de perro hasta que descuente sus culpas y gane su perdón. Y entonces, el cadejo se volteó y se quedó mirándome y moviéndome mucho la cola, al igual como un perro cuando uno le hace cariño. Yo, más asustado que otra cosa, volví al trillo y continué el camino, ¿verdad? Sintiendo que el cadejo, que se había devuelto, me iba siguiendo como cuidándome, hasta irme a dejar al puro portón de los Machos. Desde esa vez, todas las madrugadas me venía a esperar para irme a acompañar hasta el trabajo. Y las malditas brujas, que le tienen mucho miedo y un gran respeto al cadejo, no volvieron a asomarse por ninguna parte ni a molestarme más. Yo siempre he creído que esa bruja se fue de aquí por otro asunto, ¿sabes? Porque según yo entiendo, era solo una bruja la que te enredaba, Rosendo, y no tantas como decís vos. Lo que mi tata no cuenta es que su ayudante tenía una mujer muy guapa y alegre. Y a su ayudante de un pronto a otro le agarró mucho miedo por las tales brujas de mi tata. Y hizo viaje para San Ramón, donde a los pocos meses, poquitos, su mujer tuvo un hijo. Tan parecido a mí, que muchas veces me han confundido con él. Oh, viejo, más cabulero. Ah, bueno, Rafael María nos acaba de tirar un elote. Uy, ustedes siempre molestando a estos huilas. Y ahora que se va Marcos para la Juela, yo no sé a quién van a molestar. Pero lo que es a Tomasito, sí que no. Si él siempre nos hace todas esas cosas y sí. Nos molesta mucho. Nos está molestando desde hace rato. Y ahora siempre nos tira los elotes. Bueno, cállense todo el mundo. De por sí ya es muy tarde y ustedes son muy huilas para que estén despiertos escuchando las malacrianzas de esto. Vamos a dormir, todos los huilas. Vamos. Vamos. Les voy a contar la historia de una gran jueceada que le metí una vez a esto. Yo no sé por qué se van para la Juela. Ni para qué se llevan a Marcos para allá. Aquí también. ¿Qué es? Que porque la situación está mal aquí en el llano. Miren, yo que he estado en todas partes, que yo sí que he volado, caite. Hasta en la mina de Abagaras he estado yo. Yo estoy seguritico que en cualquier parte donde uno esté, si la fuercea, siempre sale avante. Tanto que se lo dije. Es que mi hermana cometió un error. Tanto que se lo dije. Ella no se debió haber casado. Se hubiera quedado sola con Marcos. Si total, ya Marcos tenía suficiente edad. Y no iba a ser la primera, ya que había metido las patas, las había metido. Pero casarse después. Eso de los padrastros a mí nunca me ha gustado. Y ahora ella tiene que ir para donde su marido le diga. Y sabe Dios cómo le va a ir al pobre de Marcos. Oren a la Juela, con su padrastro. Y tan descuidado que esté.
Marcos, todavía no me has dicho cómo te sentís aquí viviendo en la ciudad. ¿Te gusta la escuela? Ya tenés dos hermanitas. Deberías quedarte más en la casa cuidándolas. Pero pareciera que no te gustara. Vas mucho a la casa de los abuelos. A mí me preocupa mucho porque ahora queda muy largo. Ve, Marcos. Hasta ahora que no lo dejo salir, usted se pone bravo. No se puede quedar ni un ratico con uno en la casa. Marcos, ¿qué le pasa? ¿Por qué no me contesta? Marcos, ¿por qué está bravo? ¡Marcos! Mamá, usted no me dejó salir hoy y yo tenía que ir donde mi novia. ¿Vos con novia? Deberías aprender primero a lavarte la cara y no andarla tan aruñada, de andar peleando ahí con los chiquillos en la calle. ¿No te da vergüenza? Pues figúrese que no, mamá, no me da vergüenza. Porque es una chiquilla muy bonita y además es rica. Porque se pone sombrero todos los domingos y en la casa tienen sirvienta. Ay, Marcos, Marcos. Así que es muy bonita. Y es muy rica porque en su casa tienen sirvienta y se pone sombrero. Y decime una cosa, Marcos. Te vuelve a ver a vos. Con esa cara tan sucia y esos pelos despeinados siempre. Porque debes saber una cosa. Que a todas las chiquillas le gustan los chiquitos cuidados y limpios. Que no se andan peleando ahí en la calle con los chiquillos. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Sí! ¡Mami! Ya vino ella. Hombre, qué susto me has dado. Ella no ha venido, pero ahorita llega. Oíme muy bien lo que te voy a decir. Si no la besas y la abrazas, porque vos andás diciendo que es tu novia, yo me comprometo a decirle a la prima de la chiquilla esa para que veas en el lío que te vas a meter. Así que lo que puedes hacer ahora es aprovechar el tiempo antes que te descubra. Mira, lo que tenés que hacer es que apenas la veas, te tirás encima y la abrazás y la besás y no le das tiempo de lo que piense. Porque oíme lo que te digo yo. A la mujer nunca hay que darles tiempo para lo que piensen, porque por sí no saben lo que es eso. Mira. Dice mi mamá que si me puede vender un 10 de achote. ¡Mamá! 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 Ya te dije que no. Estos zapatos son muy caros. Cuestan mucho. No son para que usted se los ponga ahí para cualquier cosa. Pero la tía Amelia dijo que eran para mí y que me los podía poner cuando yo quisiera. Aunque se los haya regalado su tía Amelia, eso no quita que a ella le costaron mucho. No, Marcos.
Estos zapatos no son para cualquier cosa. No son para cualquier cosa, pero yo quiero ponérmelos hoy. ¿Para qué son? ¿Para qué se los quiere poner hoy, Marcos, si ni siquiera es domingo? Usted sabe que Amelia se los regaló para ahora, que nos tenemos que ir a vivir a San José. Allá en la capital, Marcos. Usted no puede andar así como anda por aquí. Dígame, Marcos, ¿para qué los quiere? Ah, ¿para eso? ¿Cómo, para eso? ¿Qué es eso? Ni para irme acostumbrando cuando lleguemos a San José. No, Marcos. ¿Quién sabe para qué los quiere usted? Hola, Marcos. Estaba pensando en vos. Qué lindos zapatos andas estrenando. Espérame un momentitico, ¿querés? No te vayas. Vení, vení, vení. Sabes que todos se fueron de paseo y ahí en el comedor está tu novia, sola. Entra para que la veas. No, porque ya están tus otras hermanas y todas las primas de mi novia no me quieren. Y si me ven ahí dentro, ya me tienen amenazado. El otro día tuve que correr como un cachiflín porque me estaban correteando hasta la esquina. Y seguro que ahora es una trampa porque yo no he visto salir a las primas. ¿Dónde se fueron? A un paseo, muy de mañanita, por eso no las viste. Pero ella no quiso ir y está ahí adentro. No tengas miedo, vení, te prometo que no hay nadie. Hijo de madre soltera, Marcos Ramírez nació en el llano de Alajuela en el mes de enero de 1909.
No muy pronto, pero no muy tarde, tuvo su padrastro, con quien él y su madre fueron a vivir muy cerca de la casona de los abuelos, donde el molino y el trapiche le proporcionaron tan buenos ratos. Por razones que Marcos nunca entendió relacionadas con la mala situación económica, se fueron a vivir a Alajuela, algo lejos del llano, del trapiche y de los abuelos con sus historias. Posiblemente, considerando que ya no vivían en el campo, llevaron por primera vez a Marcos a la barbería. Eso le dio categoría de hombre grande, según entendía él, y en consecuencia, en ese vecindario tuvo su primera novia. Marcos cayó un día en la trampa de una de las primas de su novia y entró a verla a casa. El resto de las primas aparecieron de repente y así, tan lastimosamente, terminó su primer romance. Buscando trabajo mejor remunerado, su padrastro dispuso el traslado de toda la familia a San José. Para Marcos era doloroso alejarse de Alajuela, porque significaba alejarse aún más de la casona, del trapiche y de sus abuelos. Pero los preparativos del viaje lo mantuvieron ansioso y lleno de curiosidad. Ya en San José, se encuentra aquí, en esta humilde casa, en las vecindades de un lugar llamado Las Pilas, con su tío Zacarías, que se ha venido a vivir con ellos. Ahora, el tío Zacarías interviene en su vida, asumiendo el papel de padre. Y de todo lo que aprenderás, y quizás algún día, Marcos, estudies para abogado como yo, y defendamos algún caso juntos. Yo para eso voy a estar muy viejo ya. ¿No te gustaría? Lo que sí te voy a advertir, Marcos, es que si no respondes a los sacrificios que hace tu mamá para mandarte a la escuela... Ah, pobre de vos, Marcos. Yo sé que no debería de amenazarte desde ahora, pero vos mejor que nadie sabes por qué lo hago. Es mejor prevenir que lamentar. Se acabaron los pleitos, Marcos. Las escapadas. Esos días completos perdidos tan lastimosamente. Recordá que voy a estarte vigilando, porque si bien tu padrastro ni se mete, yo sí pienso hacerlo para sacar provecho de vos. A como haya lugar. Lo referente al viaje de Colón cuando descubrió América. Quiero que pongan mucha atención a lo que les voy a leer, porque luego lo vamos a comentar y a estudiar. Colón descubre la América del Norte. Para su cuarto y último viaje, salió Colón del puerto de Cádiz el 11 de mayo de 1502. 11 de mayo de 1502.
Muy bien, Marcos. Estoy contento con tu actitud. Ya vas a cumplir tu primer mes en la escuela y quiero que sigas como hasta ahora. No quiero que me llegue una sola queja de tu conducta. Pero mira, debes ser un poco más cuidadoso con tu cuaderno. No se puede borrar tanto una cosa encima de la otra. Anda a ayudar a tu mamá. Voy a chinear las chiquitas mientras ella termina de lavar. Zacarías, por favor. Pero decime, ¿qué va a pasar ahora? Pues, ¿qué va a pasar? Pues nada. Que se queda sin escuela ese malcriado. Y ya fui a hablar con el director y la decisión de expulsarlo es definitiva. Y bueno, total, él está muy chiquito para ir a la escuela. Tal vez más adelante. Más adelante, chiquito. Si ya está pasado de edad, más bien. Eso es lo que quería este mocoso. Quedarse sin escuela para pasarse el día en la calle. Pero no le voy a dar gusto. Hay que mandarlo a la escuela inmediatamente. Que vive en el llano con los abuelos. Y que vaya a la misma escuela donde va Tomasito. Que aprenda él a ser un buen estudiante. Marcos. Los agricultores estamos con Canal 13. Bueno, estando tan cerca al final de la escuela, según estas notas,
Ya, y parece que los dos van a ganar el grado, ¿ah? Tu mamá se va a poner muy contenta. Mira, tu mamá no se va a arrepentir de haberte mandado para acá. Aunque te digo una cosa, pues tus notas podían ser tan buenas como las de Tomasito. Pero, Dave, te voy a decir una cosa, serían mejores tus notas si tu mamá no te hubiera llevado tanto tiempo para San José. Ahora, no hay que descuidarse, para que no tengan nunca que repetir ninguna cosa, ¿verdad? Entre más rápido salgan de la escuela, menos les aburre. Bueno, y ustedes se merecen un premio. ¿Qué quieren? Y yo quiero que cuando usted vuelva allá a las canoas, que me deje ir a mí también. Y que y ahora que usted me deje ir a jugar con las tejas, con Tomasito. Bueno, está bien, vaya. Pero eso sí, no me quiebren ni una sola, porque la voy a ocupar en el tejado del trapiche. ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Yo Jesús! ¡Tío Jesús! Abuela nos dio permiso para jugar con las tejas. ¿Jugás con nosotros? ¿De verdad les dio permiso? Sí, sí, nada más nos dijo que no quebráramos ninguna teja. Bueno, está bien, yo juego con ustedes. Rosendo, ¿y cuándo terminan las clases qué? Ellos tienen que estar muy contentos, porque aquí a Marquitos le ha ido lo más bien, ni como dicen que se porta ya. Aquí ni a las maestras les ha pegado. Y según vos ya casi gana el primer grado. ¿Qué irán a hacer con él entonces? ¿Qué cosa, Karen? Vos solo pensando en cosas tristes. ¿Qué lo van a dejar aquí? Se lo llevan para San José. Zacarías me lo advirtió, que solo lo mando aquí para que pase el primer grado de la escuela. Además, lo tienen que tener cerca para sacar provecho de él. Pero si aquí podríamos, Rosendo. Total, allá en la capital la gente se echa a perder. Y uno que es del campo, pues nada tiene que ir a hacer allá. Ni el padrastro se preocupa por él. Pues Zacarías sí se preocupa. Y con que lo esté vigilando me tiene a mí contento. Además, usted sabe, les tiene que estar haciendo falta a la madre. Y no lo podemos dejar aquí todo el tiempo. No podemos. Bueno, mira, a chorrear ese plomo para los piñones de trapiche que me estaba haciendo falta. Y ya sabe, no piense más en eso. Todavía queda un poco de tiempo. Ah, una cosa. El que haga la fortaleza más grande y más rápido, gana. Pero no se deben irse para ningún lado, porque ustedes siempre hacen eso cuando van perdiendo. Dicen que los llamaron y cosas así. Pero esta vez no, sin salirse. Ah, una cosa. El que gana irá con papá en el próximo viaje que haga. Pero los que pierdan no van. Aunque papá los invite, tienen que decir que no. Sí, ustedes quieren que yo vaya para que pierda. El que se va, pierde. ¡Jesús! Si te vas, perdés. Ya Tomasito perdió. Ahora la cosa está entre vos y yo, Marcos. Si te vas, perdés, ¿eh? Si te vas, perdés. ¡Jesús! Vamos a ver, algo está pasando en el trapiche. Pero yo gano. Bueno, sí, pero vamos.
fue en el momento de entrar. Como Jesús no venía, entonces yo iba a salir. Y traía el crisol caliente, quemándome las manos. Caray, y de eso entró Tomasito rápidamente y de pronto los dos chocamos. Fue ahí donde le cayó el plomo derretido, caray. Vale que traía la cuchilla, ¿ves? Por eso siempre hay que andar con ella a la par. Le rajé el zapato de un tirón junto con la media, antes de que el plomo le cocinara el pie. Pero aún así, ya le había arrancado el pellejo. Yo no sé cómo no le deshizo el pie. Fue por puro milagro. La Virgen de los Ángeles, que siempre lo acompaña a uno. Ay, sí, y a las ánimas benditas también, que no fue así nada como tan grave. Tomasito, te duele mucho. Todo fue por culpa de este bandido de Jesús. ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? ¿Qué pasó con Tomasito? Y de ahí, no vino ya a clases, y ese nunca falta. Ah, se quemó ayer el pie con plomo caliente, pero está bien, no va a poder ir por unos días. Qué bueno, así vos vas a estar libre unos días, porque ese te cuida como si fuera tu tata. ¿Qué tal si aprovechas y te venís conmigo? Voy por la Poza del Brasil, allá abajo. ¿Nunca has ido? No, pues no he ido nunca. Pues vamos, vos vas a ver cómo se va a hacer ahí. Thank you.
¡Se metió y no ha salido! Parece que se está ahogando. ¡Se está ahogando! ¡Que lo ayúdelo! ¡Ayúdelo, por favor! ¡Ayúdelo! ¡Se está ahogando! Yo no lo conozco. ¿Quién será? ¡Dale en aire! ¡Dale en aire! Ya en San José, Marcos Ramírez, por imposición de su tío Zacarías, ingresó en la escuela Mauro Fernández. Un mes después, fue expulsado. La maestra lo amenazó con un metro y él, que ya había visto cómo era que castigaba a otros, anduvo más listo que ella y le descargó un reglazo en la mano. El tío Zacarías le dio entonces una soberana paliza y luego lo mandó a la juela, a casa de los abuelos, para que ingresara en la misma escuela a la que asistía Tomasito. Estando allá, en los últimos meses escolares, a Tomasito le ocurrió un accidente que, aunque no fue muy grave, lo obligó a guardar cama. Marcos aprovechó la oportunidad para ir solo a la escuela para conocer la famosa Poza del Brasil. Al llegar al lugar y frente a tan inesperado espectáculo, una rara emoción embargó su ánimo y, sin pensar en lo que hacía, se arrojó desde lo alto a lo más profundo del remanso. Para Marcos, la estadía en casa de los abuelos, lejos de ser un castigo, resultó ser una gran felicidad. Pero todo lo bueno se acaba pronto. Terminó por fin el más feliz de sus años escolares. Tomasito ganó el primer grado con brillantes calificaciones, y Marcos también, aunque con calificaciones más modestas. Y llegó el momento de regresar a San José. No quería dejar a Alajuela. Por eso, el día de su partida, tuvo que hacer un gran esfuerzo para no llorar. Sobre el hombro llevó consigo sus pocos trapos y debajo del brazo un pollito tuerto que la abuela le regalara para que lo criara en su casa en San José. Y aquí está, en el barrio de Las Pilas, nuevamente.
Cualquiera creerá que una terca mala sombra se ha ensañado con su pobre humanidad. Las desgracias comienzan a suceder con mucha frecuencia y las palizas que por ellas le propina su tío Zacarías se hacen cada día más famosas en todo el vecindario. Ay, de eso estoy seguritica, Zacarías. No, es que me lo ha dicho mucha gente aquí del vecindario. Fíjate que dicen que manda a las sirvientas en las compras para ir ellas a regatear los precios. Eso está bien. En las pulperías, si uno se deja, le meten cada precio que... Ah, eso está bien para uno, que es pobre, pero no ella, que es la dueña de todas estas casitas. Fíjate que vive en la más bonita de todas. Y el marido no lo deja decir ni esta boca es mía. Lo tiene ahí de pianista en una orquesta. Fíjate que me han contado que cuando va a la carnicería y de la esquina, fíjate que se va con un delantal bien grande. Y en cuanto se descuida el carnicero, agarra los pedazos de carne más grandes. Dicen que el carnicero se ha dado cuenta, entonces se lo desquita cobrándole más caro. Yo no hubiera creído eso si no fuera que el otro día la vi. Cómo le robaba dos rollos de vainicas a la vendedora. Ay, no. Ni yo, que soy tan pobre, haría semejante cosa. ¿Qué necesidad tiene ella, que es tan rica, de hacer esa cosa? No. Es que eso es una enfermedad que se llama cleptomanía. ¿Enfermedad? ¿Qué enfermedad más rara? ¿Que solo le da a los ricos? Porque que yo sepa, nunca le da a un pobre diablo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, yo no fui, tío. Yo no fui. Ah, con que quebraron un vidrio. No, yo no fui. Marquitos, este trompo es tuyo. Sí, doña Fortunata. No es mío, muchas gracias. Confisgado, mocoso. ¿Y vienes a recogerlo? Decime una cosa, ¿y quién me va a pagar ese vidrio? Porque alguien lo tiene que pagar. Por favor, doña Fortunata, no se enoje usted. Si el vidrio se lo quebraron unos chiquillos que andaban con Marcos. A mí no venga usted con cuentos de que chiquillos que yo no conozco ni nunca voy a ver van a pagar esto. Si usted o el tata de este no me pagan ya este vidrio, voy a llamar a la policía para que arregle este asunto. Y que conste que no es la primera vez que se trae la policía. Pregúntele, pregúntele usted a los vecinos. Doña Fortunata, no hay necesidad de llamar a la policía. Yo le voy a poner ese vidrio, pero antes déjeme arreglar las cuentas con este malcriado. Pero este trompo yo no te lo voy a devolver. Ya es bueno que en este barrio se vayan acabando todos los trompitos, porque todas las ventanas han quedado sin vidrios. Ay, pero no le pegue usted así. No, no le pegue usted así. Si Marco no está malcriado, lo que sucede es que es muy callejero. Con solo que lo encierre y lo castigue. Con su permiso, enseguida vuelvo. Ay, 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 vamos, vamos, carajo. Con que no eras vos, ¿ah? ¿Eh? No, ahorita tío. Mismo voy a saber quién fue. Tío, no. Ay, ay, no. Marquitos, 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 levántese. Hace ya mucho rato que amaneció. Marcos, ¿qué tenés? ¿Estás enfermo por la chirillada que te dieron ayer? No, no, la chirillada. No, no, sí, ni siquiera me dolió, pero fue, nada más tenía sueño. Ah, bueno, me asustaste. Pues entonces levántese, para que me vaya a traer una carne. Es que estoy muy precisada con el almuerzo. Canal 13 cada vez está mejor, como este biberón que yo preparo. Thank you.
Buenas tardes, señor. Buenas las tenga usted, señora. Mire, perdone, pero me han dicho que aquí vive un chiquillo llamado Marcos. Sí, aquí vive. Yo soy la mamá. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Pues nada, señora. Nada, que... Es que vea. Es que su hijo se metió en la casa. Y a mí me han pedido que venga para llevármelo para la oficina de investigación. Ah, no, señor. Un momentico. ¿Cómo puede decir semejante cosa? Mi hijo no es ningún ladrón. Esta no es la dirección. Debe ser otro. Usted está muy equivocado. Yo no he dicho, señora, que él sea un ladrón. Yo no he dicho nunca eso. Y no es como usted dice que yo estoy equivocado. A mí me dieron bien la dirección. Muchos chiquillos me han dicho, y hasta grandes también, que a él lo vieron metiéndose a esa casa. Marco se llama su hijo, ¿verdad? Ah, para que vea que yo no estoy equivocado. Pero mire, yo no he dicho que él sea un ladrón. Lo que pasa es que ayer se metieron en una casa y hoy en la mañana amaneció abierta de par en par. Y la gente que estaba por ahí dice que vieron a su hijo meterse a la casa y traerse algo. Pero no se preocupe, a mí me mandaron a llevarlo, pero nada más para interrogación. Ay, señor, ¿qué es esto que yo no entiendo nada? Usted dice que los ladrones se metieron a robar en la casa en la noche. Y después dice que Marquito se metió en la mañana. Ay. Mire, ¿por qué no viene más tarde cuando está Zacarías, el tío de él, que ahorita que es abogado? Es que yo, francamente, yo no le entiendo nada. No, señora, yo no puedo venir más tarde. A mí me dieron orden de llevármelo ahorita mismo y ahorita mismo me lo llevo. Es más, le voy a pedir que colabore con la policía. Bueno, espéreme aquí, señor, un momentico. Voy a hablar con él. Espéreme, señor, ya vengo. Un momentico, señor, ya vengo. Ya sé que él no fue el ladrón de esa noche. A ese ya lo tenemos. Pero su delito fue meterse en la casa. Mire, ahí habían un montón de curiosos. Nadie entró. ¿Por qué? Porque sabían que era un delito. Aunque dices, como dice usted, para coger nada más que un culito de candela. No es solo lo que yo digo. Es lo que dicen los informes y los interrogatorios. Y todo lo robado ya se recuperó. Marco sacó nada más que un cabito de candela para encender un horno que tiene de juguete en la casa. Si es solo un niño. ¿Un niño? Mire, ahí está el ratero que se metió anoche. Mírelo, mírelo. También es un huililla. ¿Y sabe cuánto robo lleva? Ahí donde lo ve, su fama tiene. Y es un niño, como dice usted. Es que es así como empiezan, como jugando. Después ya no los detiene nadie. Por eso es que hay que pararlos ahora. Mire, señor, usted tiene razón. Yo le garantizo que Marcos no va a caer aquí nunca más en su vida. Con la chilillada que le voy a dar. Mamá, ¿puedo salir un ratico, sí? No, Marcos. Usted no puede salir porque su tío lo tiene castigado por lo del policía. Pero él ya me pegó por eso hasta cuando veníamos. Pasó a comprar al mercado un chilillo nuevo. Sí. Usted sabe que a mí no me gusta que le peguen. Yo sufro mucho. Usted debería portarse bien. Para que no le peguen, para que yo no sufra. Pero él ya me pegó por eso. Ahora sí, déjeme salir un ratico. ¿Para que le pegue otra vez? Si viene él y lo encuentra afuera. No importa. Pero mamá, nada más que un ratico, la esquina de la Vencedora. De ahí yo no me muevo. Me voy a portar bien y si llega tío, entonces me vengo rápido. No se va a dar cuenta. Nada más que un ratico. Ya te dije que no. Y no llores porque los hombres no lloran. Después te dejo salir. Te vas, te pasa algo,
Y entonces sí que el tío Zacarías te va a hacer llorar. Vos sabés que está furioso con vos, porque en las noticias del robo salió tu nombre. Y eso llena de vergüenza a toda la familia. Yo sé que vos no fuiste ni tuviste la culpa. Pero si no anduvieras por allí de callejero, no te meterías en camisa de 11 varas. Yo no andaba callejero. Tío Zacarías me tenía encerrado y no me dejaba salir. Y usted me mandó a traerle la carne. Bueno, por eso mismo ahora no lo dejo salir, para evitar esas desgracias. Cuando Zacarías venga, usted le pide permiso a él. Él no me daba mal permiso. Ya me he pasado varios días encerrado. No he ido ni a hacer mandados, ni a nada. Está bien que lo de la policía hubiera ocurrido hace poco, pero eso hace días. Déjeme salir, sí, mamá. Yo me porto bien. Solo un ratico. Aunque sea solo en la puerta, sí. Yo me siento ahí en el quicio de la puerta. Solo un ratico, nada más. Usted me está viendo de aquí. Yo me muevo en la puerta, sí. Déjeme salir. Deje usted me ver. Bueno, Marcos, te dejo. Pero cuidado, se mueve del quicio de la puerta. Cuidado, se va para otro lado. Dios lo guarde, Marcos. Mire, que si usted me desobedece, yo misma la acuso a Zacarías. No, mamá, no me muevo del quicio. Y me meto antes de que llegue, tío. Si la envidia fuera tiña, todo el mundo se tiñera. Si la envidia fuera tiña, todo el mundo se tiñera. Agradece que no me puedo mover de aquí. ¿Sabes? Si me pudiera mover de aquí, no sé ni lo que te haría. Si la envidia fuera tiña, todo el mundo se tiñera. Hasta la vieja cocinera de tu mamá. Marcos, ¿qué hiciste? Te va a matar Zacarías. ¿Qué va a hacer de mí, Marcos? Venga, Marcos. Allá afuera hay un policía que pregunta por usted. Y si usted no va, él entra y se lo lleva. Venga, Marquitos. Deje ahí el gallito, venga. Venga, vamos, venga, Marquitos.
agricultores estamos con Canal 13. ¿No ha llegado todavía el que le da rejo a los chiquillos que andan tirando piedras en las calles? Que no volví a caer aquí. Así es como empiezan. Sí, así es. Pero cuando llegue ese que dice usted que le da rejo a los malcriados, yo sé quién se va a poner a gritar. Porque dicen que pega y a los diablos. Mejor ni para qué le cuento. Como las castigadas del tiempo de antes. No pueden pegar más duro que mi tío. Eso lo dicen para asustarme. Y porque ustedes los agarraban la mami y papá, cuatro nalgadas y decían que ni que los castigaron. Castigadas esta. Estas son castigadas. Estas son castigadas. Y la que te voy a dar va a ser la peor de todas. Para que la andes enseñando a todo el mundo. Ya que te sentís orgulloso de que te estén fueteando. Este carajo tiene cuero de anta. Ya ni el chilillo le hace cosquillas. Pero te voy a dar con uno de alambre de púas. Para que te queden señas para enseñar. Disculpe usted que yo viniera a esta hora. Me atrasé y además hasta ahorita en la noche me vengo a enterar de esto. ¿Me lo puedo llevar? Sí, pintado. La verdad es que en casa no nos quieren ni a vos ni a mí. No creas que lo digo por esa chililla que me dieron la semana pasada. No, hombre, ni me dolió. Lo mejor va a ser irnos bien largo y no volver nunca más. Para que se queden contentos y tranquilos. ¿No te parece? ¿Sabes por qué te puse pintado? Es que así se llama un famosísimo gallo de pelea que por todas las galleras del país se oye mentar. Dicen que es muy fuerte, pero vos lo vas a hacer más. Ahora no, estás muy nuevo, pero cuando crezcas, vamos a ir derrotando a todos los gallos habidos y por haber. Y vamos a viajar por todo el mundo. Y como vos sos mi único verdadero amigo. Ahora sí es cierto que le vamos a dar una buena lección a este condenado muchacho. Pero la lección se la damos aquí mismo, antes que llegue el tío a buscarlo, para que de veras no le queden ganas de volver y para que sepa quién pega más duro, si la policía o su tío Zacarías.